Bueno, papres bali mazabete, egun onguzti eta, eta itzulera ona, eh, kurtso berri honetara. Guk ere aldian aldian egin oi dugunez Euskal Herria Biluko legebiltzarkideak elkartu gara eta bueno, aztertuta ba Euzkan ere mm, kurtso eta urte berri politiko honen lehentasunak ezartzeko ariketa egin dugu. Egoera sanitarioa pixkanaka hobera egiten ari den arren, luzerako izango den fase pandemiko batean nasartzen ari gera eta errealitate horri heltzea lehentasun nagusietako bat izango da Euskal Herria bildurentzat. Pandemia kudeatzeko eredua aldatu beharra dagoela uste dugu, neurri murriztaileen lekuan edo neurri murriztaileak bakarrik ez ezik neurri preventiboak indartu beharko direla, herritarraka aldundu, eta batez ere egiturazko aldaketak egiteari ekin behar diogu. Oni buruz aspaldi hitz egin izan dugu baita pandemia aurretik ere, baina ustez pandemiak eh bueno, ba, kosturak oso argi utzi dituela. Beraz, osasun zerbitzuak indartzea helburu izan behar du, lehen arreta indartzea helburu izan behar du, atentzio presenziala berreskuratzea helburu izan behar du, zerbitzu epidemiologikoak indartzeak itxaron zerrendak arintzea, langileen baldintzak hobetzeko alegeinak egin behar ditugu. Ustez e, zentzunetan urrats asko eta egiturazkoak egitekoak daudela eta pandemiak iraunduen bitartean ez direla egin. Eta osakidetza Zarago, zerbitzu publikoak indartzea lehentasuna da guretzat bai hezkuntzan, baita gizarte zerbitzuetan eta barretan, ez ezta? Eta bestetik pandemiak egoera ekonomikoa ere du eta susperraldia bultzatzea beharrezkoa da. Hor e, antzematen da jaurlaritzaren aldetik badagoela nolabaiteko tentaldi bat aurreko normaltasun deitu izan zaion horretara itzultzekoa, ezta? eta hori Euskal Herria bilduren ikuspuntutik akats larri bat izango litzateke. Pandemiak hainbat lezio utzi dizkigulako eta iruditzen zaigulako em, beste egoera batera joan behar dugula. Normaltasun nahi du behar bali mazaio, normaltasun berri batera joan behar dugula. Eraldak eta ekarriko duen egoera batera joan behar dugula. Klima aldaketa eta transizio energetikoaren inguruko lanak lehentasunezkoak dira, eta uste dut gure politika guztiak baldintzatuko dituztela eta palanka moduan baliatu behar dugula ekonomia suspertzeko. Arlo honetan derrigorrezkoa da politika publikoak errotik aldatzea gure ustez Europar basatasunak ezarritako helburuak beteko baldin baditugu iruditzen zaigu goitik e, bera aldatu behar direla, ezta? eta amarka da bat daukagu, eta amarka da hori aurrera doa, eta amarka da hori izango nuke jagoeneko bederatzi, bederatzi, urte e, falta zaizkiola, berotegi efektuko gazen izurketak eguneko berrogeita ama bost murrizteko mila bederatzi deuntan larrogeita urtearekin alderatuta eta gaizki, oso oso gaizki goa zela. Europa neuneko ogeita amar dire izurketa horiek ongi dakizuenez, eta hemen aldiz, ogeita amar urtetan, ba euneko amaika bakarrik jaitsi dira, eta urkulu lehendakaria benetik adenetik bat. Beraz, uskeria bat da hori, eta denbora kontra daukagu, eta atzera ezin aden kontu bat da. Beraz, datu objektiboek egar bi erakusten dute, Ez urkullu eta ez euskalderri jeltzalea ez daudela datorren amarkadan egin beharreko transizioa energetikoa lideratzeko moduan, eta ez daukagula e, denborarik. Eta ez dala nahikoa gainera diskurtso bat e, bere ganatzea edo diskurtso bat bere egitea e, ekintzak eta ekinak martxan jartzen ez badira. Bigarren gure eredu produktiboa eraldatu eta gaurkotu beharra dugu, garai eta egoera berri hauetara egokitzeko eta hain zuzen ere krisi klimatikoak ezartzen dizkigun hainbat beharretara egokitzeko galdutako posizioak irabazi behar ditugu zentzu horretan eta horretarako ba, ikerketa eta garapenaren aldoko apustua bikoiztu egin behar dugula uste dugu. Hirugarrenik esan behar dugu aurreko krisietatik zerbait ikasi baldin badugu suspertze hori kalitatezkoa izan behar dela enpleguaren terminoetan eh uste dugula, ezta? Eta hori mm, ezin daitekeela izan urtero urtero legealdiz legealdi esaten den zerbait. Hain zuzen ere ikusten dugulako, bueno, ba e, jendeak, jende askok bere bizitza proiektua garatu al izateko zailtasunak dituela. Susperraldi ekonomikoa ezin da langileen prekarietatean oinarritu, horrek pobreziak eta desberdintasun sozialak areagotzea ekarriko lukeelako euskal eskalan. Horri munduko eskala gehitzen balin badiogu, pensatzen dut desberdintasun sozialen areagotze sekule ikusi ez dugun moduko baten aurrean gineatekeela. Eta hor baditugu bi helburu eztabaidarako e, 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 eta 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 alden neurrian eta dira Europako funtsak guru ustez oso garrantzitsuak izan direnak eta guk sekulako alegina egin dugu hain zuzen ere, bueno, herri bezala funts horien inguruan aritzeko eta herri honetako erako estrategikoak ziren bideak marrazteko posible izan espaldin bada ere, baina hori kudeatu beharra dago targe eta eta garbi ikusten dugu bestalde batetik fiskalitate berri bat erantzko eztabaida atzera ezina dela. Ambizio zaritu behar dugu, gure aberastasun maila e, duen herri batek ezin du langabezia tasa euneko amarretik behera kokatzea lorpen izugarritzat bezala planteatu. Hori ezin da izan jaurlaritzaren helburua Europako batasunean langabeziaren bataz, batazbestekoa uneko zazpia denean. Ez? Eta hemen bertan, araba bizkaia eta gipuzkoan, 2000 an bederatzean, uneko bosteko azenean. Eta oso lotuta lehen esan dizu edanarekin, e, lan ez eta lan duinarekin. Eta hau guztia pertsonei helduleku berriak eta segurtasun berriak eskainiz egin behar dugu, horregatik gazte emanzipazio politikak, zaintzaren inguruakoak eta babesaren inguruko politiko, e, politikak izango dira gure lehentasunen artean. Itz egin beharko dugu zaintzaz, itz egin beharko dugu zaintzaz modu estruktural batean e, gure ustez, itz egin beharko dugu erresidentzietaz, itz egin beharko dugu gizarte zerbitzuen euskal sistemaz, hitz egin beharko dugu krisi migratorioez eta krisi migratorio horiek e, ba, gurean geure eskalan e, dakartzaten migratzaileen harrera politikez. Eta horrekin batera, horrekin batera uste dut azpimarragarria dela praktika irregularrak eta ustelkeria kasuak amaitzearekin ere eta horiek ere gure lehentasunen artean kokatu ditugu. Eta hau guztia eta seguru aski urte hauek ekarriko dizkiguten eta orain asmatu ere ezin ditzakegun erronkak martxan jarriko balin baditugu em, ba argi dagoena da lehen esan edana, ez Eztala hau zorpetzearekin bakarrik konponduko, aldaketa fiskal sakonen garaia iritsiko zaigula eta ondo erabiltzen jakin beharko dugula aipatutako e, Europako funtsak. Eta noski, noski hau guztia egiteko instrumentu burujabeak behar ditugu pandemia honek inoiz baino ageriagoan utzi du lehentasun politiko bat ere badagoela eta hori estatus politiko berria dela. Gure jendea, herri honetako jendea zaindu eta babesteko, Euskal Herritarren ongizatea hobetzeko eta ateko joka dauzkagun erronka hoiei heltzeko eta erantzuteko tresnak falta zaizkigu etengabe ikusi dugun bezala. Beharrezkoak ditugun erabakiak ezin ditugu hartu eta daukagun autogobernua momentu honetan Ba, nola baita esateko esango nuke plastilinazkoa bezala dela, ez da? Eta Madrileek nahi duen bezala txikiagotzen duela eta nahi duen bezala hau, ba, mehetzen duela. Iruditzen zaigu, Euskal Herria Bildutik gai honetan fase resolutibo batean sartzeko garaia ere badela. Iritsi dela garaia fase resolutibo horretan sartzeko. Ja da, ez dago aitzakiarik, eta usteet guztiok argi mintzatu behar diogula, argi esan behar diogula gizarteari zer dan nahi deguna. Uste dut Euskal Herria bilduk nahiko argi esan diola, baina uste dut da anok egin beharreko ariketa bat dela. Horregatik iruditzen zaigu oso kezkagarria dela estatus politikoari buruzko ez da bai da jaurlaritzaren agendan ez egotea, pesek ez duelako erabakitzeko eskubide hori onartu nahi ez, eta oso zilegi da ez nahi izatea baina alderdi sozialistak jakin behar du, herri honen gehiengo oso zabal eta undi batek erabakitzeko eskubidea aldarrikatzen duela, eta idoia mendia, ba ez da nor gehiengoaren borondate demokratiko horri betoa jartzeko. Uste dugu, inorkeziola, inori betorik jarriko, jarri behar. Herri honen etorkizuna da jokoan dagoena, eta inorkezin du beto eskubiderik izan. Hortatik hor, hor sortzen zaizkit galderak, ezta? Zergatik e, mendia Andreak bere proiektu politikoa gauzatzeko eskubidea du eta beste batzuk ez dugu. Edo zergatik ukatzen digu niri eta ani bezala milaka herritarri e, berak badaukan eskubide berbera, ezta? Iruditzen zait, hogeita bat garren mendeko e, politika gintzan nahi eta nahi ezkoa dela jendeari galdetzea, hitz egiten gara behin eta berriro herritarrek politikarekiko duten desatxek imenduaz, eta herritarrak e, politikara ekartzea eta politikaren parte egitea uste dut nahi eta nahi ezkoa dela. E, mendiaren nadi ezpenak entzun eta gero beste pare bat hausnarketa ere sortzen zaizkit, ezta? eta da nork agintzen du ia urlaritzan, da lendakaria urkulu, ala mendia da, ezta? Izan ere urkulu entzun izan dugu esaten tresnak behar zirela, Noizarte lortuko eh, onartuko du Eusko Alderdi Ezeltzaleak eh, peso betoa gai honetan. Kontuan izan da Legebiltzarrean 4018 legebiltza kidek erabakitzeko eskubidea alarrikatzeko alarrikatzen dugula teorian behintzat, ezta eta akordio batzuk erdi etzi ditugula zentsurretan. Gure esku dago gehiengo demokratiko hori aktibatzea, estatus politiko berria behingo onartzea eta aregiago legebiltzar honetan akordio zabal zabal batera heltzea jakinda iritsi gaitezkeela lagaritza. Ja. Hori da Euskal Herria bilduk egiten duen gonbitea, egoerak ala eskatzen duelako, premia zala eskatzen duelako, eta gure ustez herri honentzako lehentasunak diran gai oiei erantzuteko, e, erabakitzeko gaitasuna, gure erabakiak errespetatzeko gaitasuna, eta bermeak izan behar ditugulako. Dezia en euskera que como solemos hacer habitualmente las parlamentarias y parlamentarios de Euskal Herria Bildu nos hemos reunido esta mañana para analizar la situación y establecer las prioridades políticas del nuevo curso. Hemos visto que con la mejora progresiva de la situación sanitaria estamos entrando en una fase pandémica que va a prolongarse en un tiempo y abordar esta realidad es necesariamente una de las grandes prioridades de Euskal Herria Bildu. Creemos que hay que empezar a cambiar el modelo de gestión de la pandemia y en vez de medidas restrictivas o solo medidas restrictivas, eh, empezar a trabajar con medidas preventivas, empoderar a la ciudadanía y, y empezar a realizar cambios estructurales en los servicios eh, sanitarios para reforzar la atención primaria, recuperar las... Consultas presenciales, fortalecer los servicios epidemiológicos, reducir las listas de espera, mejorar las condiciones laborales de Osaquidecha, algo que ya hemos dicho antes de ahora, algo que ya hemos dicho que creíamos que era urgente antes de ahora, pero que la pandemia pues, lo ha dejado muy claro. La prioridad de Euskal Herria-Bildu es reforzar los servicios públicos en general, no solo Osaquidecha, pero desde luego eh, en esta fase es importante. Que estas necesidades de Osaquidecha estén en un primer lugar. Y como decía, no solo eh, Osaquidecha, también tenemos que reforzar eh, la educación, los servicios sociales y todos aquellos que afecten directamente a la ciudadanía. Por otro lado, la pandemia ha golpeado con dureza la economía del país. E, e, e impulsar la recuperación económica es otra gran prioridad. Aquí, no obstante, vemos un riesgo. Es que el Gobierno tenga la tentación de pensar que el objetivo es volver a aquello que se llamaba normalidad anterior, que también podríamos analizar si era normalidad o no. Pero bueno, volver a aquello anterior a la pandemia. En nuestra opinión, pensar así sería un grave error. La crisis nos ha dejado lecciones que debemos aprender para no repetir errores del pasado e ir a hacer. Eh, y enfrentar los retos que nos presenta el futuro inmediato. Y en este sentido, eh, hablaré en primer lugar de las políticas relativas al cambio climático y a la transición energética, porque creemos que son prioritarias y que deben de condicionar nuestras políticas en absoluto. Eh, creo que no tenemos tiempo, que se nos acaba el tiempo. Y estas, además, Pueden y deben ser la palanca para reactivar nuestra economía. En esta materia es necesario un cambio radical de las políticas públicas para poder cumplir los objetivos marcados por Europa. Y tenemos el tiempo en contra. Tenemos nueve años para reducir un 55% las emisiones de gases de efecto invernadero respecto al año 90 y vamos mal, vamos muy mal, porque la Unión Europea ha reducido las emisiones un 30% y aquí en. Sin embargo, en 30 años solo han bajado un 11% y desde que Urculu es el Endacariu el 1% nada más. Estos son datos objetivos y demuestran que ni el Endacariu Urkullu ni el PNV están en condiciones de liderar esa transición energética que tenemos que hacer en la próxima década. Y en ese sentido, Euskal Herria Bildu quiere ser tractora para que este cambio y esta transición que tenemos que hacer sea una realidad cuanto antes. También debemos transformar y actualizar nuestro modelo productivo para adecuarlo a los nuevos tiempos, y eso, desde luego, exige multiplicar la puesta en investigación y desarrollo. Y si algo hemos aprendido de crisis anteriores es que la recuperación ha de basarse en términos de pleno empleo y de empleo de calidad. No podemos reactivar la economía a costa de la precariedad de las y los trabajadores. Y en este sentido hace falta ambición. Tenemos que. Dar, tenemos que eh, convencernos de que para poder realizar proyectos de vida eh, hacen falta unas condiciones mínimas. El objetivo de esta legislatura en este sentido no puede ser bajar la tasa del paro al 10%, cuando la media de la UE es el 7% y cuando en 2009 teníamos una tasa del 5%. Todo esto tenemos que hacerlo ofreciendo a la gente nuevas certezas y nuevas seguridades. Y por eso entre nuestras prioridades aparecen los cuidados y las políticas de emancipación juvenil. Y tendremos que hablar, por tanto, de residencias, de sistema de servicios sociales, de políticas de acogida, etc. Y acabar, acabar, y creo que esto también es importante con las prácticas irregulares y las corruptelas, seguirá también siendo una prioridad eh, por nuestra parte. Para todo esto hacen falta recursos, por un lado, económicos. Y, y creemos que no todo se puede hacer echando mano de la deuda y creemos que en ese sentido es importante que hablemos en profundidad como lo hemos procurado hacer desde que tuvimos noticia de ellos de los fondos europeos, con el consabido intento por parte de Euskal Herria Bildu de acordar con este Gobierno cuáles eran las eh, bueno las estrategias necesarias para, para hacer esta transición que necesita este país y hacerlo en común no ha sido posible. Y también es el momento de una reforma fiscal en profundidad. Y con todo esto que les digo, pues es importante subrayar otro aspecto también. Nos hacen falta instrumentos soberanos. La pandemia ha dejado más claro que nunca que... Hay una prioridad política y cuando hablo de una prioridad política hablo del nuevo estatus político, porque nos hacen falta herramientas para cuidar y proteger a la gente, para mejorar el bienestar de la ciudadanía y desde luego nos hacen falta esas herramientas soberanas para hacer frente a los grandes retos que se nos avecinan. No podemos tomar las decisiones que necesitamos porque nuestro autogobierno, lo decía en Euskera, es como de plastilina y en Madrid, lo moldean a su antojo. Y en este tema ha llegado el momento de llegar a una fase resolutiva. Ya creo que no hay excusas, que todos los partidos eh, tenemos que hablar claro a la sociedad. Y Euskal Herria Bildu lo ha hecho y nos mantenemos en los mismos términos. Es por eso que a mí me parece preocupante que el nuevo estatus no esté en la agenda del Gobierno, eh, según nos cuentan, porque el Partido Socialista no quiere aceptar el derecho a decidir. Algo que, por otra parte, no es una sorpresa. Muy bien, pero el Partido Socialista debe saber que una amplia y gran mayoría de este país reivindica el derecho a decidir y que la señora Mendía no es quien para vetar la voluntad democrática de la mayoría. Es el futuro de este país lo que está en juego y nadie, creo que nadie, y esto lo he repetido y ustedes lo saben muy bien más de una vez, nadie puede tener derecho a veto. ¿Por qué? en día tiene derecho a desarrollar su proyecto político y yo no. ¿Y por qué se nos niega a mí y a miles de vascas y vascos ese mismo derecho que ella sí tiene? Nosotros creemos que es una cuestión de democracia y mucho más en este siglo que ya va a cumplir casi cumplido un cuarto. Con lo cual, después de escuchar sus declaraciones, eh, mi pregunta es, bueno, ¿quién manda en el Gobierno? ¿Es el Cari o...? El es Mendía, ¿no? ¿Y hasta cuándo va a aceptar el Partido Nacionalista Vasco el veto del Partido Socialista en este tema? En esta Cámara hay 58 parlamentarias y parlamentarios que, en, en teoría al menos, defendemos el derecho a decidir. Y esto y está en nuestras manos activar esa mayoría democrática para aprobar de una vez el nuevo estatus político, Máxime, sabiendo que bueno, podemos llegar a un acuerdo amplísimo. Y esta es la invitación que hace Euskal Herria Bildu, porque creemos que la situación lo requiere con urgencia y porque los retos que tenemos ante nosotras, desde luego, eh, lo van a requerir. Estas han sido las reflexiones que hemos hecho y, bueno, a partir de aquí eh, se irá desarrollando nuestro trabajo parlamentario también los próximos meses. Caldera de Embate, y Valima de Quería preguntarle si consideran que mientras el Partido Nacionalista Vasco gobierne con el Partido so eh, Socialista será posible alcanzar este acuerdo en torno al derecho a decidir que están demandando. Pues desde luego, eh, si atendiéramos a, a lo que la ciudadanía eh, exige, es decir, el nació Metro A eh, ha dejado bien claro que una gran mayoría de este país, el 70% de este país quiere decidir. Eh, su futuro, ¿no?, pues el Partido Nacionalista Vasco debería ser consciente de ello y, y debería ser capaz de decir al Partido Socialista que no acepta el veto de diez parlamentarios. Por el momento no ha sido así. En todo caso, yo también quiero acordarme del acuerdo que hicimos el Partido Nacionalista Vasco-Euskal herria Bildu y en una parte del Carrequín-Podemos, que está ahí, es el único acuerdo que tenemos, porque luego hablaron de otro acuerdo, pero yo no conozco otro acuerdo y tenemos unas bases y principios acordadas que desde luego eh, son desde nuestro punto de vista y pueden ser el punto de partida eh, para seguir avanzando ¿no? lo que no se podemos seguir es pues bueno como vulgarmente se dice mareando la perdiz al respecto de esto cuáles son los pasos que va a seguir a partir de esas bases, no sé si registrar alguna iniciativa en el Parlamento, o sea, ¿cómo, bueno, cómo se va a activar? Eh, lo he dicho en más de una ocasión. Eh, cuando después de haber hecho este acuerdo eh, se, fas, se pasó a la fase de escribir eh, el texto articulado con esas bases y principios. Recuerden ustedes que con un mandato muy claro del Parlamento, eh, en el que se decía que había que escribir eh, ese texto articulado respetando esas bases y principios, bueno, eh, hubo un momento en el que el Partido Nacionalista Vasco, eh, Podemos, eh, el Partido Socialista dijeron que tenían otro acuerdo, otro acuerdo que nunca hemos terminado de ver, porque creo que eh, bueno, estaban en desacuerdo en el desacuerdo, ¿no? En todo caso, nosotros hemos actuado de manera respetuosa y si existe otro acuerdo, bueno, pues eh, vamos a ver cuál es ese acuerdo. ¿no? Entonces, este es un tema muy importante para este país y este es un tema en el que eh, yo creo que hay que hacer las cosas pausadamente y, desde luego, eh, a través del diálogo. Euskadarría Bildu está dispuesta a dialogar con todas las fuerzas políticas una vez más, pero, como les decía antes, para tomar ya decisiones. Eh, y poner esta, este asunto en una fase resolutiva. Llevamos hablando de esto eh, y, y llevan ustedes oyendo esto. Y, y estaba en ETB y se estaba hablando de esto hace, hace ni se los años. Creo que ha llegado el momento de llegar a una fase resolutiva. Creo que cada uno tiene que saber exactamente qué es lo que quiere. Euskal Herria Bildu lo sabe. Y desde luego creo que lo contrario va a ser un gran, un gran problema porque ahora podemos hablar de transferencias podemos hablar de muchas cosas que pueden ser interesantes pero desde luego el modelo de relación que tenemos con el estado es el que nos impide eh, bueno pues decidir para mejorar la vida de la gente. De la propia convocatoria de Sare? Bueno, pues ya lo de, te, debatiremos cuando llegue el momento, esa propuesta del Partido Popular. Y sobre esa propuesta de Sare, bueno, pues nuestra posición es conocida. Ahí. Vale, vale. Es que recasco, ¿eh?